Bienvenidos a Nuestros Héroes, programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, que llega cada 8 días con las historias de vida de hombres y mujeres de nuestra fuerza pública. Hoy les traemos un especial de seguridad ciudadana. Bienvenidos. Para que los ciudadanos ejerzan libremente sus derechos y deberes, vivan en armonía, sin temores o amenazas a la seguridad, la Policía Nacional ha implementado diversas estrategias para combatir el delito y crear entornos más seguros. Dentro de estas estrategias, sin duda, el modelo más exitoso es el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que acerca el policía al barrio. Un policía más cercano, más amigo de la comunidad. Los cuadrantes cuentan con una capacidad de 28.662 policías y logra llegar al 98% de la población nacional. Cuadrante 13 de CAI Villanidia. Bueno, un cuadrante es un sector en el cual corresponden a 6 policías las 24 horas. Están divididos por 3 turnos, ¿sí? Cada uno con 2 policías, la cual atienden la atención de los ciudadanos, ¿sí? En caso de alguna anormalidad, la policía tiene unos celulares para atender cualquier caso. Gracias a los 4.777 cuadrantes, casos como el hurto a personas se reportó una caída del 5%, es decir, 1.528 casos menos en comparación con el 2014. Ciudades como Villavicencio, Cali y Cundinamarca hoy son más seguras. Mucho gusto, patrullero Rodríguez Hernández Saúl, de aquí del cuadrante 42. Venimos a presentarnos, aquí ya la comandante del CAI de Villanidia. Yo soy aquí el integrante de la patrulla del cuadrante 42, la cual venimos a hacerle, a entrevistarnos con usted para darnos a conocer. Ahora ellos se mueven, se ven mover, se ve subir la policía, se ve sí, correr, se siente que suelen las patrullas y todo eso en la noche y todo eso. Dentro del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, los Centros de Información Estratégica de la Policía Seccional, CIEPS, que funciona en todas las estaciones metropolitanas del país, provee información fundamental al policía del cuadrante para que planifique las acciones en seguridad que desarrollará en su sector. Ya le verifico a todos la asignación de tareas para solicitud de antecedentes de personas y vehículos sin coche. La sala CIEPS permite a la salida de cada turno de vigilancia orientar a los policías y tocar temas fundamentales que estén afectando la estación, cada una de las jurisdicciones. Orientamos horas y puntos donde se están presentando los delitos. Es decir, que el policía va a poder ejercer su control en esas horas predeterminadas antes de salir al turno. Este año, gracias a las acciones encaminadas a brindar seguridad en las ciudades, la Policía Nacional en diferentes operativos ha logrado la desarticulación de 28 bandas por delitos de hurto calificado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y concusión. Ha capturado a 151 personas en flagrancia y por orden judicial ha incautado 1.351 gramos de estupefacientes. En el centro automático de despacho se reciben todas las llamadas de alerta de la ciudadanía. El ciudadano llama a la línea de emergencias, al 123, reporta el caso que tiene, su emergencia que tiene, siga 26 la unidad, reporta la emergencia que tiene, por decir algo, nos reporta una pelea, nos da la dirección donde está ocurriendo el evento, es el NUCE, enruta ese caso aquí al CAD, nosotros lo que hacemos es, cogemos el incidente como tal, observamos, miramos pues a dónde nos corresponde la información y le enviamos el cuadrante que corresponde para que él llegue al 520 ordenado y conozca el evento. Cuadrante 5 de Central. 5 dirige hacia la avenida Caracas con 42. En ese 520 manifiestan, en ese establecimiento hay menores de edad dentro de la discoteca. Al parecer hay menores de edad. Por favor, llegue, verifique. Por ahora me necesito una unidad de una vez un paso de esencia para ir llegando. Okay.
La acción de los policías es inmediata. Una de las prioridades es la protección a los menores de edad. Requisa, él pide cédula, se la pasa antecedentes. Por su contexto social y económico, localidades como Chapinero en Bogotá requieren de un trabajo especial. La presencia de bares, zonas de tolerancia y comercio de todo tipo así lo demandan. En la localidad de Chapinero, de acuerdo al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, la policía tiene o ha desarrollado unos diagnósticos que nos permite entender el fenómeno criminal, los diferentes factores o interruptores de criminalidad, y planificamos nuestro servicio para poder de alguna manera contrarrestarlos. Digamos que aquí tenemos algunos asuntos o algunos interruptores, como lo son la distribución de sustancias psicoactivas, los establecimientos de alto impacto, especialmente los que expenden y venden, consumen bebidas embriagantes, que bajo la figura de privados pretenden abstraerse al control policial para desarrollar actividades como la venta de licor adulterado o la distribución de sustancias psicoactivas dentro de estos lugares. Distribuidos en 57 cuadrantes, la localidad de Chapinero cuenta con 508 hombres y mujeres policías, desplegados en 3 turnos de vigilancia para tener cobertura las 24 horas. Habitualmente en las zonas de rumba, de consumo de licor, siempre se da la presencia de la venta, distribución y consumo de sustancias estupefacientes. Y es allí donde hemos desarrollado varias operaciones y continuamos desarrollando otras o realizando otras para lograr contrarrestar y recuperar estos espacios de esparcimientos para la tranquilidad y sana convivencia de los ciudadanos que nos visitan. Quienes deseen instaurar una queja, sugerencia o reclamo, bien sea relacionada con funcionarios de la institución o con otros temas que afectan la tranquilidad de los colombianos, la Policía Nacional creó la Oficina de Atención al Ciudadano. La Oficina de Atención al Ciudadano fue creada en el año 1998 con el objetivo de atender y recepcionar todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias del servicio de policía a la ciudadanía en general. Ese es uno de los objetivos primordiales, es una misión constitucional, atender y dar respuesta a todas esas peticiones a los ciudadanos. Se encuentra en todas las unidades policiales y acá ubicada en la entrada, donde el objetivo principal es obviamente dar respuesta a todas las inconformidades y reconocimientos del servicio de policía que tiene el policía con el ciudadano en la calle. Buenos días, señora agente. Buenos días, caballero. ¿En qué le podemos servir? Para colocar una denuncia por hurto. ¿Me puede narrar los hechos? ¿Es tan amable? Yo me dirigía por la autopista. ¿A qué hora fue? Eso fue más o menos a las 6 de la tarde. Los comandos Atención Inmediata también han contribuido en la reducción de delitos. Los hurtos a residencias disminuyeron en un 15%, presentando 928 casos menos que en el 2014. Siendo la capital de la República la ciudad con mayor seguridad en este aspecto, al disminuir este delito en un 20%. Caipillanidia, buenos días. ¿Qué le podemos servir? La seguridad ciudadana va más allá de impedir la violencia, los atracos y las riñas. El componente social y la calidad de vida son factores fundamentales en el propósito de nuestra policía por ayudar a los colombianos. En Diversity, parque temático donde los niños aprenden a conocer el mundo a través de diversos roles o profesiones, el stand de la policía es el más visitado. Aquí los niños se sienten orgullosos de imponer el orden en su ciudad, un juego que educa en normas ciudadanas, principios cívicos y morales. El centro de casi todas las ciudades es esa zona que tiene algo en común, y es que es el lugar visitado por una gran cantidad de personas que podría permitir en algún momento la comisión de delitos. Por este motivo, la Policía Nacional de los Colombianos vuelca su esfuerzo institucional para frenar y enfrentar cualquier modalidad delictiva. El centro es, desde las pequeñas hasta las más grandes ciudades, el epicentro de negocios, cultura y religión, entre otros, que traen consigo prostitución, licor y engaño, entre muchas otras cosas. Lo
lo importante destacar de la zona es el trabajo comprometido de las unidades policiales que están laborando en la unidad de E3, que es denominada la estación de Santa Fe, por medio de las cuales se ha logrado neutralizar muchos delitos de los cuales nos estaban aquejando el año anterior. Para dar tranquilidad a los miles de transeúntes que a diario recorren este sector, las estaciones de policía ubicadas en estas localidades han aumentado su pie de fuerza y, con la ayuda de la comunidad, han logrado disminuir los índices de criminalidad en estas zonas. Esta estación alberga una gran cantidad, yo diría que un 80% de toda la gente que vemos acá es población flotante, que están hasta las 6, 7, 8 de la noche y ya esto prácticamente queda solo, y es cuando más le preocupa a las autoridades, a la Policía Nacional de la jurisdicción de Santa Fe, estar ejerciendo un control permanente de la requisa, solicitud de antecedentes y pues generando un parte de seguridad bastante importante para los habitantes de este sector, que es una población flotante bastante grande. La acción de la policía también ha sido contundente frente al microtráfico y la prostitución. En microtráfico se tienen ya judicializados dos de los grupos que más trabajaban o que más estaban acá propendiendo por expender el vicio en este sector. Se tienen unos grupos especiales por medio de los cuales se llega a estudiar la problemática general que nos dan estas personas dentro de la jurisdicción, y se ha logrado darla con la captura de muchas de las personas que trabajan en este expendio de droga. Las medidas tomadas han sido enfocadas a soluciones integrales, valiéndose de estrategias con éxito comprobado en la calidad de vida, basadas en el trabajo en equipo con otras entidades y la ciudadanía. Es por eso que los buenos resultados no se han hecho esperar. De ello, dan prueba los miles de colombianos que hoy agradecen la efectividad y la presencia de la Policía Nacional en cada rincón de nuestro país. Y precisamente para seguir ampliando la información de la que estamos hablando hoy, nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó al director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto Rojas. Sí, Miguel, muchas gracias. Y estamos precisamente en la sala estratégica de la Dirección General de la Policía Nacional. Nos acompaña el director de Seguridad Ciudadana de esta institución, el señor mayor general Jorge Nieto Rojas. Señor General Nieto, buenas noches, muchas gracias por estar en Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa, y cuéntenos, ¿qué tan segura es Colombia hoy? Bueno, buenas noches. Efectivamente, Colombia avanza con buenas expectativas en materia de seguridad. Hoy tenemos unos índices de criminalidad que nos muestran un avance positivo en la criminalidad. Tenemos aspectos de preocupación, desde luego que son los grandes retos que tiene la institución, y en eso estamos trabajando, como son la percepción ciudadana, que en ese sentido estamos colocando todo nuestro esfuerzo. Pero el panorama es positivo, con grandes retos para la seguridad y la convivencia de todos los colombianos. Las cifras de que dispone la policía, señor General Nieto, son unas cifras muy contundentes: baja en homicidios, baja en extorsión, baja en secuestro. Recordemos algunas de esas cifras. El año pasado, por ejemplo, hubo la reducción del homicidio más baja en los últimos 35 años. Ese es un indicador que nos permite decir todo lo que se está haciendo en este indicador, que es clave. Y en los diferentes delitos hubo una reducción significativa. En este año, por ejemplo, en lo que va corrido de estos 3 meses, el índice de homicidios está en una reducción del 12%. El del hurto de vehículos del 12%, del 15%, el hurto una reducción del 5%. Luego los indicadores nos dan una buena perspectiva de lo que estamos haciendo en pro de la seguridad de todos los colombianos. Efectivamente hay grandes retos, y en ese sentido es que estamos focalizando todos nuestros esfuerzos. Hay un dato muy interesante a propósito de la extorsión. El 90%+ de los casos de extorsión que se denuncian, ¿son resueltos con éxito, señor General Nieto? Sí, la capacidad institucional en el tema de la extorsión y el secuestro es altamente positiva. Como usted lo indicaba, el 98% de efectividad de nuestra labor. Eso hace que debemos motivar todos los días a la denuncia, a que denuncien estos casos para poderle hacer frente a este delito.
y ahí estamos todos focalizados en un plan choque que efectivamente viene dando resultados muy positivos. En este año, por ejemplo, a nivel de todo lo que rodea esta problemática de la extorsión, tenemos más de 80 operaciones estructurales que van dando resultados positivos a estas estructuras que generan este factor y este fenómeno de riesgo a toda la comunidad. Porque si, como lo hemos visto a lo largo del programa, hay indicadores que nos hablan de la seguridad en franca mejoría y usted nos da otras, ¿por qué el país siente, por qué la percepción es de inseguridad, señor General Nieto? Bueno, hay elementos que son determinadores de esa percepción. Hay unas características, todos los días, un hecho que impacte por los medios de comunicación, eso desde luego que genera una percepción de inseguridad. Lo que nos ha dicho el señor presidente, por ejemplo, de manera muy reiterativa es qué hacer para que el ciudadano se sienta seguro. Y en ese enfoque estamos nosotros aportando toda la capacidad institucional, trabajando con las comunidades, teniendo una policía más cercana al ciudadano. Y desde luego, este es uno de los grandes retos que tiene la institución y en el cual venimos trabajando con unas orientaciones muy claras del Gobierno Nacional. Lo que más genera inseguridad, según la última encuesta, es primero el hurto y segundo los medios de comunicación, para bien o para mal, pero ahí están los medios jugando un papel muy importante en el tema de la percepción de inseguridad. Las bandas criminales, señor General Nieto, ¿qué tan contundente ha sido la policía en la lucha contra las bandas criminales? Aquí se ha hecho un trabajo muy importante. El tema contra todas estas organizaciones de crimen organizado, especializado, ha sido contundente. Las capturas de las principales estructuras ha sido determinante en este sentido. Nosotros hemos pasado de 23 estructuras de crimen organizado que habían en el país a tener en este momento 2, como con alguna representación importante, pero allí está todo el esfuerzo institucional. En este momento tenemos una operación articulada interinstitucionalmente en todo lo que es el Urabá antioqueño, y allá se están dando unos resultados muy importantes y allá continuamos esta operación sostenida que en este momento completamos 2 meses con unos resultados altamente positivos. ¿Cómo se está preparando la institución para el posconflicto, señor General Nieto? Nosotros tenemos todas unas líneas de acción muy claras en el tema de la mutación de algunos delitos que pueden generarse ante una posnegociación, un posconflicto, y que ya estamos viviendo en diferentes partes del país. Precisamente toda la línea de acción de la institución que comprende precisamente una identificación clara de todos los fenómenos criminales, una priorización y una focalización, una articulación de capacidades y un seguimiento y evaluación con todas las herramientas tecnológicas que tiene la institución nos va a permitir hacerle frente a esos fenómenos que se pueden generar en un posconflicto. Luego allí la institución viene preparando con toda la capacidad, las especialidades de la policía para hacerle frente a todas esas posibles manifestaciones de conflictividad social que se nos van a presentar. Luego, las estrategias que ha definido la institución van encauzadas a atender todos esos posibles escenarios. Le confieso que cuando hablamos de seguridad y de percepción, en lo personal, me siento muy cuidado con todo esto. Descríbanos qué es esta sala, señor general, y cómo le aporta a la seguridad de los colombianos. Sí, algo muy importante que en el que ha avanzado la institución es precisamente tener herramientas tecnológicas para el servicio, para la gestión del servicio. Esta sala precisamente nos permite monitorear todas las acciones del servicio, inclusive en tiempo real de las patrullas en diferentes partes del país. Todo el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, no solo ver las ciudades, las calles, sino la operación de nuestros policías, cómo están actuando los CAI y, en fin, hacerle un seguimiento a toda la operación del servicio. Y también nos ayuda esta sala a manejar situaciones de crisis, situaciones operacionales como las elecciones, como la protesta social, diferentes eventos de la seguridad ciudadana. Desde aquí, esta sala, podemos monitorear y generar instrucciones y órdenes
a nivel nacional. Señor General Nieto, y dentro de la gestión del servicio, el plan de vigilancia por cuadrantes, ¿qué resultado le presenta a la ciudadanía hoy en día? Precisamente este modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes es el elemento fundamental de acercamiento a la comunidad que tiene la Policía Nacional. Aquí hay un esfuerzo muy importante para lograr esa oportunidad que necesita el ciudadano y venimos trabajando en ese fortalecimiento con herramientas tecnológicas, siendo más cercanos al ciudadano en sus necesidades. Y ese es precisamente el llamado a toda la comunidad a que se integren con ese modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes para que todos unidos podamos seguir avanzando en mejores escenarios de seguridad y convivencia. La verdad es que es tranquilizador estar aquí, por lo mismo que les he dicho hace un instante, siente uno que todo el país está bien vigilado. Muchas gracias, señor General Nieto, por haber estado en Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa, y a ustedes también muchas gracias por su atención. La Policía Nacional de los Colombianos, con sus estrategias de seguridad ciudadana, cuenta con diferentes herramientas. Entre ellas, encontramos los CAI móviles. Estos CAI son ubicados en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá, en donde el nivel de incidencia del delito pueda llegar a aumentar. Y precisamente desde aquí, desde la Plaza España, queremos invitarlos para que conozcan diferentes actividades del Ministerio de Defensa Nacional. Nos encontramos aquí con el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, quien estaba probando parte de la ciencia y la tecnología colombiana desarrollada por la Fuerza Aérea. En este momento estábamos viendo cómo era el sistema de entrenamiento, una innovación colombiana de nuestros muchachos de la Fuerza Aérea para proveerle seguridad a las tropas en tierra. Y ese es un simulador que tiene el machine gun, como lo llaman, que le permiten a la Fuerza Aérea darle apoyo a los soldados y a los policías cuando estaban combatiendo cualquier fenómeno de criminalidad. Algo muy importante, y ellos me hablaban del ahorro que esto puede tener incluso en munición. Por supuesto, porque lo que hacen es disparo en seco, pero la simulación del peso y de la fuerza que demanda en una simulación de una situación operacional real, pues permite no solamente generar una eficiencia y mayor destreza por parte del operario del machine gun en un helicóptero, pero por lo mismo ahorrar en munición, ahorrar en combustible, y esto genera un efecto de rendimiento sin duda alguna en los helicópteros de nuestra fuerza pública. Vamos en ese momento a entrevistar al técnico, a la persona quien fue la inventora de este gran proyecto. ¿Cuánto tiempo usted lleva en la Fuerza Aérea y qué lo llevó a hacer esta gran innovación aquí en la Fuerza Aérea? En la Fuerza Aérea llevo 22 años de servicio. Me llevó la necesidad de darle unas de mejor en la participación en lo que es en la competencia de educación en la parte del curso de artilleros, teniendo en cuenta que no se contaba con todos los sistemas para poder que los artilleros salieran ampliamente capacitados. Hoy en día con el simulador de artilleros en tierra se están disparando todas las metralladoras que tenemos en uso y cualquier otro tipo de arma se puede emplazar, siempre haciendo la aplicación correcta de las armas y mejorando también la precisión de ellas en el área de combate. Bueno, Coronel Jiménez, yo que no soy una persona experta en el tema y obviamente desconozco de este tipo de armamento, quisiera preguntarle, ¿esto es real? Esto es real, esta es una ametralladora Gauss-19 que se le monta a los helicópteros Rapaz. De hecho, está emplazada en este momento acá para la demostración en el momento, pero perfectamente la podemos desmontar de acá y montarla en un helicóptero y que salga inmediatamente a una reacción en una situación de control del orden público. ¿Cuántos simuladores de este tipo hay? En este momento este es el primero y único. Bueno, pues estas son las capacidades de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Tuve la oportunidad de montarme en este simulador y créanme que el peso que tienen que soportar nuestros artilleros al manejar este tipo de armamento es bastante. Estos son nuestros héroes. Los invitamos para que nos escriban al correo nuestrosheroestv@gmail.com o nos sigan a través de nuestra cuenta en Twitter @MinDefensa. Y recuerden, la seguridad la construimos entre todos. Buenas noches.